dentro de este ejercicio de memoria, porque esto ha sido el ciclo, ¿no? Y que continuaremos el 8 de mayo, terminará con la película Missing, que están todos invitados, que no se ha dado a los cines. Este ciclo, ese ha sido el tema y ha sido la razón por la que se realiza. Y esperamos que vean nuestra exposición, que conversemos un ratito. Si no quieren conversar aquí, podemos conversar con Ricardo Dino. Y los invitamos a que vean la exposición y a que... Bueno, si llega... El invitado es Víctor Pei, no quiero mantenerlo más en... Bueno, Víctor Pei y Rosa. ¿Ah? Y Rosa Bruch. ¿Y qué? Rosa Bruch. Rosa Bruch está con gripe. Pero Víctor Pei sí, dijo que iba a llegar tipo 8, pero no es nada. El rol que tuvo Víctor Pei en este hermoso episodio de Winnie. Yo siempre digo que tenemos el privilegio de tener a Víctor, que no es un testigo de la historia, es mucho más que eso, es un protagonista de la historia. Víctor llegó en el Winnipeg de 26 años, aproximadamente según mis investigaciones, y, con el título de ingeniero civil debajo del brazo, y al muy corto tiempo construyó ese puerto de Arica, del que se hace mención en la película. Dejo con ustedes a Víctor Pei para que le pregunten lo que quieran. Lo que quieran. Buenas noches. Buenas noches. Les paso la palabra a ustedes para que me hagan las preguntas que quieran, como dice Ernesto. A mí me interesa algo que tiene actualidad, que es la recuperación de los dineros por el militarismo. ¿Cómo va esa pelea jurídica, si existe alguna posibilidad todavía o qué está pasando con ella? Yo tenía el diario Clarín desde hace 3 años. Lo tengo de una manera electrónica para ir conformando la oportunidad en la cual pueda transformarlo de nuevo en lo que fue un diario impreso. Y la situación actual es de una demanda sobre la cual cayó un laudo en el cual el Tribunal Arbitral Dependiente del Banco Mundial estableció que en el juicio que le entablé al Estado chileno por la incautación indebida del patrimonio del diario Clarín y del diario Clarín mismo, estableció, como digo, en un laudo de 230 páginas, de que el Estado chileno en el caso había actuado de mala fe y que debía indemnizarme con una cantidad más o menos de unos 10 millones de dólares. Ese laudo, que se dictó hace ya más de un año, fue cuestionado por el Estado chileno, que entabló una demanda de nulidad de todo logrado. Quiero decirles que logrado había demorado 14 años en un juicio que es el juicio de mayor duración establecido en el Tribunal Arbitral del CIADI del Banco Mundial. Ese juicio de nulidad está pendiente de que un tribunal nuevo, que se llama un comité ad hoc, establezca si en realidad ha lugar o no ha lugar a la nulidad. De manera que la situación actual es que estoy a la espera de que el tribunal ad hoc establezca si ese laudo es o no anulable. Quiero decirles que el fallo es inapelable y es vinculante para el Estado de Chile. De manera que en esa espera estoy desde hace más o menos, se va a cumplir un año en el mes de mayo. Que es la Fundación Presidente Allende, distinta de la Fundación Salvador Allende, que es chilena,
la Fundación Presidente Allende, creada en Nayarit, España. Esa fundación la creé junto con el abogado Garcés, Joan Garcés, que seguramente todos ustedes tienen información. Él fue el que solicitó al juez Garzón la captura del innombrable viaje que hizo a Londres. De esa fundación, en sus inicios, yo fui el presidente y Garcés era el vicepresidente, y en este momento él es el presidente de la fundación y yo soy el vicepresidente. Ganamos un juicio en el cual tuvimos una oportunidad de poder repartir entre los exiliados o las víctimas de las torturas o los familiares de los desaparecidos una cantidad que fue posible hacerlo de acuerdo con las solicitudes que nos fueron llegando y se saldó esa posibilidad ya aproximadamente desde hace unos 3 años. Durante los primeros años se pensaba de que la situación mundial iba a desembocar en una solución que hiciese posible el retorno a España. Esto estaba vinculado a las eventualidades que tuviese la Segunda Guerra Mundial. Quiero recordarles que la guerra civil terminó en el año 39, el mes del 1 de abril de 39 fue el último parte de guerra y la Segunda Guerra Mundial empezó en septiembre siguiente. Duró hasta el año 45. De manera que con el triunfo de los aliados, claro que la inmensa mayoría de los republicanos españoles pensábamos que se iban a dar las condiciones para poder regresar. No fue así porque Franco fue alimentado, así naturalmente fue, fundamentalmente por los Estados Unidos que le facilitaron la posibilidad de abastecerlo de petróleo y sus derivados a crédito, le dio crédito a pesar de no poder, por el hecho de no poder tener dinero para pagar en efectivo como exigía para todos los países, y eso alargó la permanencia de Franco y hizo imposible el hecho de que en realidad hasta el año 75, que fue la muerte de Franco, no se pudiese regresar. Si bien era cierto que en el año 69 hubo una ley de amnistía, esa ley de amnistía a la cual apelaron algunos y la obedecieron, tuvo trágicas consecuencias para aquellos que creyeron realmente en la palabra de Franco. La verdad es que yo también fui exiliado al 11 de septiembre. De manera que tuve que también apelar a los recursos del exilio para salvar el peligro. Ocurrió que cuando en el año 39 se inició la Segunda Guerra Mundial, ocurrió que cuando Neruda abre la posibilidad de venir a Chile, los que estábamos en los campos de concentración francés de Francia teníamos la ilusión de poder salir de los campos y llegar a algún país que nos diera con cobijo. Yo fui uno de los realmente de los afortunados. Tienen que pensar de que al término de la guerra civil pasamos a Francia alrededor de unos 400.000 o 450.000 republicanos que fundamentalmente fuimos a parar a campos de concentración que el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad nos tenía reservado. Quiero decirles que en ese momento en el gobierno francés existía un gobierno de Frente Popular, uno de los tres únicos frentes populares que se crearon en el mundo, el Frente Popular de España,
el Frente Popular Francés y el Frente Popular Chileno. Cuando yo recibí la información de que Neruda había salido de Chile y había conseguido con el presidente Pedro Aguirre Cerda la traída de un grupo de republicanos españoles, yo estaba en París, indocumentado, sin dinero, clandestinamente, había salido fugado de un campo de concentración del sur de Francia, y cuando supe de la llegada de Neruda a París con ese encargo, al día siguiente o subsiguiente de la llegada de Neruda, yo estaba en el consulado de Chile en París para tratar de entrevistarme con él. No tuve ninguna dificultad porque estaba él recién llegado. Hablé con Neruda, recuerdo que Neruda era un hombre bastante frío, estaba, me pidió el nombre, mi nombre, el nombre de mis familiares, la profesión, iba anotando en una libretita que tenía, y fue poco afectuoso según lo que yo pensaba en ese momento. Después, que cuando le conocí, me di cuenta de que era una forma natural de actuar de él. De manera que él me dijo que estuviese pendiente, en todo caso, de que me avisaría para si era seleccionado o no era seleccionado para la venida en el UNIPEC. Al cabo, yo creí que era una entrevista que había sido perdida. Yo iba a los consulados de otros países, en fin, para pedir visas, pero ocurría que yo no tenía ni documentos para viajar, ni tampoco tenía dinero para pagar los pasajes, de manera que en todas partes me decían que sería bien recibido, pero que tenía que pagar mi pasaje y tenía que presentar el pasaporte, cosas que yo, de las cuales carecía. Pasaron algunos días y súbitamente me llegó un telegrama al lugar que había dejado, a Neruda, diciendo que en 2 días más tenía que presentarme en Burdeos para abordar el barco. Realmente me fui desde París a Lyon, donde tenía mi familia, y en la noche nos fuimos a Burdeos, desde donde salía el barco, y subimos a bordo horas antes de que el Miguel partiera. ¿Sin papeles? Sin papeles. Con un papelito que nos dio Neruda, que estaba en el puerto de embarque, en Pollac, un papelito que nos sirvió para a la llegada a Chile y las investigaciones, y nos dieron el primer documento de identidad. Pero quiero decirles que subí al barco, al Winnipeg, y la sensación de que se estaba uno salvando algo más que la vida, que era la libertad, que era la dignidad, que era la posibilidad de seguir luchando también por un ideal en el cual todos estábamos inmersos. De manera que fue la llegada a Santiago, la llegada a Valparaíso, la llegada a Santiago de ese mismo día, fue naturalmente una llegada que iba mucho, mucho más allá de la visión física del lugar en que estábamos llegando, sino simplemente de que estábamos conquistando ese anhelo de libertad, de dignidad y de poder seguir viviendo. Bueno, quiero decirle desde el principio que naturalmente yo soy republicano. El 12 de abril del año 1931 se realizaron en España, siendo una monarquía milenaria o casi milenaria, se realizaron unas elecciones municipales. En esas elecciones municipales, en los principales centros urbanos, ganaron las elecciones los partidos que eran de esencia republicana. Entre ellos estaba el PSOE, un PSOE muy distinto al PSOE de ahora, las variaciones de los partidos socialistas en el mundo occidental han sido tan, tan notables. El 12 de abril, repito, ganaron las elecciones municipales, y eso dio pie para que se estableciese un movimiento que llevó a la, a la,
tanto al rey y a la familia real como a los partidos monárquicos y a la derecha tradicional española, que no defendió tampoco la monarquía, dio pie para que se declarase la República de una manera absolutamente pacífica. No hubo, no solamente no hubo ni no hubo lucha, no hubo ni un bofetón, ni una discusión. El pueblo madrileño formó un arma alrededor del Palacio Real con objeto de proteger a la familia real de cualquier eventual violencia que pudiese desatarse. Y salió el rey, la reina, los príncipes, con cajones y baúles, con joyas y con valores, y se fueron hasta el puerto de Cartagena, desde donde salieron al exilio. Esto ocurrió en el año 31. La monarquía cayó de una manera totalmente pacífica. 5 años después, el 17 de julio del año 36, cuando una mayoría de militares traidores al juramento de lealtad a la Constitución establecida, faltando a ese juramento, se sublevaron contra un gobierno legalmente constituido. Cuando eso ocurrió, naturalmente los valores entre república y monarquía estaban muy claramente establecidos. Hoy día, de nuevo, aunque en los medios no se difunde tanto, hoy día es cuestionada también la monarquía en España. El incidente es un incidente baladí. Claro, la caza de los elefantes o de lo que pudiera haber sido. Pero la fragilidad de la monarquía como institución en España es evidente y está cuestionada.